Ustedes saben que General Motors a esta plataforma la denomina F. Es una carrocería o bastidor que compone el habitáculo de los pasajeros y el baúl. Y después va un chasis abulonado en cuatro puntos, donde va instalado el motor, la transmisión y el resto de la trompa. Un vehículo que se comporta muy bien para la antigüedad que tiene. Y bueno, la combinación de suspensión con elásticos es sencilla, de bajo costo. No nos olvidemos que este era un auto que apuntaba a ser el primer auto. Nuestro chasis está reforzado con conectores de chasis. ¿Qué hacen estos subframes? Vinculan el chasis delantero con el soporte de elásticos. Entonces, nuestro sistema se rigidiza y el auto se pone mucho más eficiente a la hora de largar en una carrera de aceleración, por ejemplo, pero también se pone mucho más eficiente al doblar fuerte en un circuito. Tiene las famosas Caltrac. En Estados Unidos hay una compañía que se llama Calvet, que fabrica unas barras tractoras. Realmente funcionan muy bien porque uno puede utilizarlas en la calle sin que el auto tenga esos crujidos o se trabe, como con la mayoría de las otras barras. Estas barras realmente funcionan bárbaro, no hacen ruido, no se traban, y cuando uno le pone toda la potencia, ya lo van a ver, el auto sale a la perfección. De primera generación, es un bloque que se denomina Bauty Block, que viene muy reforzado entre camisas, permite agrandar el diámetro y que las mismas no se perforen. Este motor se armó con un cigüeñal trasero, se estroqueó, se aumentó la cilindrada, más carrera, el diámetro al máximo, y con eso se llegaron a 383 pulgadas cúbicas. Tapas de cilindro performan RPM, en la calle funcionan bárbaro, no tienen problemas de ningún tipo. Esto está combinado con una admisión, un carburador de cuatro bocas, de Holley con apertura diferida, ideal para que el auto sea manejado por alguien que no tiene mucha experiencia. Y aparte, el hecho de ser automático, bueno, cierra todo por todos lados. Tiene el agregado de una caja que permite limitar las revoluciones. Implementamos este interior con cinturones inerciales de tres puntos. La butaca tiene apoyacabezas integrado. Creo que la armonía ha sido lograda, así es que a disfrutarlo. Vamos a compartir algunas recorridas para que vean cómo se comportan las distintas condiciones de tránsito.